Vaya tiro ese, bueno. Bueno, primero de la mañana. Vamos a por el segundo, que ha caído ahí contra los chaparros. Esto pinta hoy bien. Pinta bien. Ya veremos a ver cómo termina. Y ahí está. Así con el pecho para arriba se ven. Así da gusto. Los dos. Bueno, otro más. Tenemos ya cuatro. Lo que pasa es que aunque el cobradero está fácil, pero me gusta ir cogiendo los que luego dices, este estaba aquí, este allí. Y luego ya ni te acuerdas dónde están. En el momento estoy teniendo suerte, están cayendo con la panza para arriba. Bueno, por ahora todos comunes. Que hay algún alirrojo, pero de momento no hemos tirado ninguno. Otro tapándose. Le ha dado un plomazo en la cabeza. Tengo otro ahí que he matado sin batería. Todavía no lo he cogido. Está ahí en el barranquillo. Ahora lo cogeré. Ya tenemos la media docena. Este sí que ha entrado bien, macho. Ahora sí. Voy a poner allí. Bueno, este no me he puesto nervioso, que me he pasado por lo alto y lo he dejado pasar y al suelo. Ha caído más cerca de lo que yo pensaba, macho. Pensaba que había caído más hacia el barranco.
Bueno, otro. Este ha caído chillando, pero mira cómo tiene todo el pecho de sangre. Sabía yo que, aunque cayera chillando, estaba muerto. Pua, si es que vienen a pararse aquí a las lindes, macho. ¿Cómo entran ahora? Parece que este ya es el número 11. Pues cómo cae ese. Bueno, aquí la complicación en el cobro brilla por su ausencia. Como no sea alguno pinchado o lo que sea que caiga lejos, esto es una maravilla. Estaba mirando otro macho y me venía ese mucho mejor. Ahí la bubilla. Se ha caído allí. Parecía que no le había dado el tiro, macho. Ese sí, ya veremos a ver para encontrarlo. Mira, mira, mira. Buena puta. Joder, cómo caen ahora. Que sepáis que estos cuatro seguidos han sido porque viene mi padre por allí, por el camino con el coche.
Bueno, este es el último. Está medio vivo, qué susto me ha dado. No, está muerto. Bueno. Este lo que puede pasar es que te pongas nervioso y le pegues un tirascazo ahí a bocajarro y lo hagas polvo. No, sería la primera vez. No lo estoy viendo. Este es muy bien, pero ahora hay los otros dos, a ver dónde están. Ahí hay otro. Uno falta. Van dos o tres, macho. Ahora sí. Porque no sé dónde está ahora. Que perdió la referencia. Míralo. Me cago en la leche que lo parió. Está vivo todavía. Más duro que... Mira, hemos encontrado este de aquí atrás de la linde. Lo veía yo complicado. Macho, se hincan aquí de pico ya para pararse a la linde y no es fácil. Se me han ido algunos ya más como este, alguno pinchadillo. Entonces mira, si no le pego el segundo, vete a saber dónde había ido a parar. Tío, buen dedo. Bueno, qué tiro le he pegado a ese, chaval. ¡Oh! Wow, vaya tiro, chaval.
Está un poco vivo. Le ha dado en todo el ojo el tiro. Nah, este está muerto. Se ha movido un pelín, pero vamos. Nah. Está caído por aquí. Está caído por aquí. Míralo. Aquí está. Vamos a ir allí a la encina aquella que se ha parado uno pinchado. A ver si saliera. Está ahí. Puh, qué suerte haberlo visto. Al suelo. Esto sí que es difícil verlo ahí parado, macho. Un tiro le he soplado. No, pues con los de plato también caen bien. Dos porrazas pegado con talancina ese. Uf. No, pero mira, está medio vivo. No sé dónde le habrá dado. Bueno, a pesar de haber comentado que se cobra muy bien, ha tenido que hacer casi mi padre a por ello, porque tengo cuatro que no doy con ellos. A ver si podemos cobrarlos. Peta, peta. Billy, mira, ya tiene uno. Muy bien, muy bien. Ese perrillo malillo. Muy bien. Muy bien, Billy. Muy bien, Billy. ¡Ay! Venga, ya tenemos uno. Y este es alirrojo. Encima es alirrojo. Ula, ya que cayó ahí. Míralo. Mira, ya lo he visto yo. Si ya me extrañaba a mí. Macho. Si lo había visto yo caer. Vale. Dos, faltan dos más. Aunque hay uno ahí difícil. Sé que dije que vaya tirascazo lo había pegado. Ese, ya veremos a ver si está ahí. Míralo, macho. Es que claro, este ha caído con la espalda